Bueno, buenas noches. No sé cómo comunicar esto a ustedes en estos momentos. No había hecho esto antes, evidentemente. Hace un rato ocurrió un sismo en la Ciudad de México. Su intensidad fue de 7.2 grados en la escala de Richter. Afortunadamente nos encontramos bien, como pueden ver aquí. Está mi hija, estábamos en el parque. Hace unos días yo tuve una especie de evidencia, más como una revelación. Es muy difícil describir este sentimiento si ustedes nunca lo han sentido, pero simplemente cuando tienen una especie de revelación fuerte y contundente, solo sienten que va a pasar. Están segurísimos y en este caso me quedó claro que iba a suceder. Obviamente no sabía qué tan fuerte iba a ser, qué repercusiones iba a tener este sismo, simplemente hace unos días supe que iba a ocurrir. Quise advertir a las personas que esto iba a suceder. La única forma que pensé de hacerlo fue Twitter. En ese momento yo dije, bueno, está bien que no tenga como que mucha audiencia o mucho alcance, pero quizás esto se pueda hacer llegar a más personas, que le empiecen a dar retweet o que se empiece a esparcir la palabra. Pero obviamente ese tweet fue muy simple. Fue el 10 de febrero a las 2:22 a.m. Entonces esto es lo curioso. La revelación pues ocurrió en una hora muy, muy interesante. Lo publiqué y sí, ahí se puede ver tal cual la fecha. No estoy mintiendo. Y como ven, nadie le prestó atención. Creyeron que estaba loco. Incluso pues me lo comentaron. Justamente este San Valentín, a las 12:39 a.m. lo volví a decir porque vi el rechazo de algunas personas hacia mi mensaje y hacia lo que yo quería pues avisarles. Pero pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente todo está bien y pues me da gusto poder estarles compartiendo esto, ¿no? Espero que todos los que vean este video se encuentren muy bien, que sus familias estén bien y que no haya ocurrido algo más grande en las zonas donde viven. Así que amigos, ya saben, síganme en Twitter si quieren que les diga cuándo van a suceder estas cosas, si quieren que les avise sobre otras cosas que yo veo. Muchachos, yo les dije, muchos no me quisieron creer, muchos obviamente no se enteraron, así que pues les dejo aquí los tweets, los enlaces para que puedan ver que no están fingidos. Vayan, o sea, literalmente vayan a darle clic al enlace, son las fechas correspondientes. No sé qué más puedo decirles, todo fue eso básicamente. Qué bueno que estamos bien. Eso es todo, con eso los dejo, muchachos. ¿Y ya se durmió esta niña? En serio, ya se durmió. Si les gustó el video, recuerden apoyarme compartiéndolo con sus amigos, dejando su like y suscribiéndose a mi canal para que pueda seguir comiendo. Y para que el camarógrafo reciba un sueldo digno. O reciba un sueldo porque igual no le pago. Pero eso es todo, muchachos. Soy Heilongzi. Nos vemos en la próxima.